¿Qué tal, amigos de Estilocracia? ¿Cómo se encuentran hoy? Hemos estado hablando en otros videos acerca de relojes y hoy me gustaría contarles a ustedes algo acerca de unos relojes que son verdaderamente icónicos, que son muy famosos, que son célebres. Son los relojes Omega. Son muy viejos y tienen una buena historia, porque además fueron de los primeros en hacer las aleaciones para metales que prácticamente son eternas. La contribución de la casa relojera Omega a la industria de materiales es verdaderamente extraordinaria. Espero que este video les guste y les complazca. La relojería Omega empezó con un pequeño grupo establecido por Louis Brandt en Suiza en el año 1848. Y durante sus primeros 30 años, después de que fuera fundada, Brandt mantuvo un modesto negocio. En aquel entonces, el reloj no era marca Omega. La marca se llamaba Louis Brandt and Finn. Posteriormente, cuando murió Brandt en el año 79, sus sucesores se encargaron del negocio. Y ya para el año 1885, produjeron en masa el primer calibre, el calibre El Labrador. Y en 1892 desarrollaron el primer repetidor de minutos. Solo 2 años después lanzaron el calibre 19 Line Omega, que llevó la marca a la fama mundial. Ese sí fue su primer gran éxito. En el año 1905, Omega tuvo la fortuna de ser seleccionado como el reloj oficial de eventos deportivos en Suiza. Y para 1932 ya era el timekeeper oficial de las Olimpiadas en Los Ángeles. Y esta sociedad con Los Ángeles continúa hoy en día. Y Omega ha servido como el timekeeper oficial en 20 Olimpiadas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, los Omega se volvieron populares entre las unidades militares justamente por su resistencia. En el año 1948, Omega introdujo uno de sus relojes más simbólicos, el famoso Seamaster. El Seamaster se lanzó para celebrar los 100 años de la casa relojera y es hasta hoy día el modelo más respetado de todos los modelos de Omega. Pero como ustedes saben, el Speedmaster es quizá el reloj más famoso. En 1962, el astronauta Vali Skirra lo llevó a la fama llevándolo en su misión Mercury Sigma 7, llevando a este reloj Seamaster al espacio. Y más tarde, recibió la aprobación de la NASA. De hecho, Omega durante algún tiempo fue el único que sobrevivió a todas las pruebas de la NASA. En 1969, el Omega Speedmaster fue parte del primer viaje a la Luna, portado por Buzz Aldrin. Y ese mismo año, el presidente de los Estados Unidos, fíjese qué raro, Richard Nixon, se negó a que le regalaran uno porque le parecía muy costoso. Un año después, el Speedmaster ayudó a los tripulantes del Apolo 13 a regresar a casa sanos y salvos. Una de las estrellas que popularizó la marca fue Ringo Starr, quien portaba el Time Computer LED, fabricado en 1973. Fue el primer reloj LED de Omega. Mikhail Gorbachev también portaba un Omega, el Omega Constellation de 1982, llamado Manhattan. Y por supuesto, que la embajadora más famosa de esta marca Omega fue Cindy Crawford, la supermodelo más icónica de todos los tiempos, quien ha sido embajadora de la marca por más de 20 años. Ya en los 90s, Omega se granjeó más fama en la cultura pop, cuando el Seamaster apareciera como el reloj de James Bond en las series que protagonizó Pierce Brosnan. En realidad, ya en Cara Cortada con Al Pacino, el reloj había aparecido en un personaje famoso que era Tony Montana. Pero fue con James Bond cuando se volvió verdaderamente famoso. Y para terminar, voy a darles a ustedes un dato curioso. El reloj Omega más famoso es el Constellation Braget, que tiene un valor de $700,000. Tiene 30 quilates, 146 trapecios y diamantes Braget, entre otras joyas. Pero el más complicado, de acuerdo a los relojeros del Omega, es el Speedmaster Perpetual Calendar, llamado el rey de las complicaciones. De hecho, de este Speedmaster de calendario perpetuo, el rey de las complicaciones, solo existen 50 de estas piezas.
Eso es todo lo que puedo decirles hoy por hoy acerca de los relojes Omega. Les espero que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención, recordándoles darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.